Hola, Inge, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jorge. Ay, estoy viendo el chat, una disculpa, no se escuchó, estaba mal configurado. ¿Qué me decías, Dana? Qué buenos días. Ah, no, es que yo también estaba hablando, pero noté que no escuchaba, estaba mal configurado. Perdón. Es que le quería decir algo. ¿Qué era? No sé si me dé chance de como a las 9:30 apagar la cámara porque voy a ir al dentista. Sí, O no hay sea, problema. tomaré la clase pero con la cámara apagada. Sí, o sea, por mí no hay problema. Nada más el detalle es de que ya luego entran a ver las llamadas y ya después pues, ahí les digo que estabas, que solicitaste permiso. Okay, estoy bien, gracias. De nada. Bueno, antes que nada quería hacerles una pequeña aclaración nada más. Estaba revisando sus trabajos de los reportes y veo que lo que hacen la mayoría, no todos, pero sí varios, es solamente tomar las capturas de imagen y pegarlas en el archivo y no describen nada, o sea, no están escribiendo nada. Nada más una recomendación, ¿no? Porque de preferencia, por ejemplo, cuando hagan los reportes, pues por ejemplo, la hoja de presentación, la presentación, una
Le puede poner un breve resumen, una hoja de resumen, un resumen de ese, ¿qué será? Tres renglones, a lo mucho. Esto si gustan, si no, no se lo pongan. O sea, puede ser a su criterio. Una breve introducción. Y pues ya lo que es el reporte, pero con sus palabras, o sea, la imagen y la descripción de ustedes. Y ya nada más una conclusión que sacaron y ya. O sea, no es mucho, pero pues traten de darle que se vea que hicieron algo y que están reportando lo que hicieron y las conclusiones que sacaron. O sea, no nada más peguen la imagen y ya, porque no dan a entender nada. O sea, la cuestión es que también ustedes con sus palabras describan lo que están haciendo y a qué conclusión llegaron. O sea, sobre todo, más que nada, estos puntos son los que me interesan. Y pues sí, pero esto es lo que más me interesa. O sea, que ver que estén describiendo lo que se hace y que ver qué tanto entienden, pues, de lo que se está haciendo. Por ejemplo, de la primera práctica que comprendieron, de la práctica de la primera simulación de lógica difusa, ¿qué fue lo que aprendieron? O sea, ¿qué entendieron? Algo que hayan algo que me puedan decir: ah, bueno, yo aprendí esto, vi que esto se puede emplear para, o tiene ciertas aplicaciones como esta. ¿Quién me puede decir algo con respecto a eso? Por ejemplo, de la práctica del jueves, ¿no? Para que lo que hicimos, ¿para qué puede servir? ¿Para qué me sirve? Ah, ok, ya vi que esto se puede hacer aquí. ¿Quién me puede dar una breve descripción? Profe, ¿qué le está preguntando? Ah, ok. No, es que les estaba diciendo que cuando entregan los reportes, los entregan, nada más copian y pegan las imágenes, pero no describen nada. Y necesito que por lo menos me describan qué es lo que se está haciendo, un reporte de algo, y a qué conclusión llegaron, o sea, qué es lo que obtuvieron ustedes de eso. Y no la mayoría, bueno, no le pone eso. Entonces, sí me interesa saber, por lo menos que me digan, o sea, qué es lo que sus conclusiones que ustedes obtienen de las prácticas. Por ejemplo, de la primera práctica hace 2 semanas, ¿a qué conclusión llegan? Ah, pues, por ejemplo, en el reporte de la última práctica, pues, por ejemplo, ya ve que tenemos creo que era el de estado de salud, en donde estábamos poniendo ahí para que se colocaran, digamos, los cuadros de diálogo, en donde nosotros elegíamos que si hacemos ejercicio o no, si tenemos una buena alimentación o no, si tenemos buena salud o no, y en base a las respuestas que nosotros dábamos era lo que mostraba
digamos, sí, mostraba el programa, lo procesaba. Ajá. Y entonces ya al final nos decía, no, pues, salud, buena. O salud, mala. Bien. Entonces, pues, básicamente lo que se hace es obtener ahí, estamos obteniendo un estado, un examen de salud, ¿no? Más o menos algo básico para, a partir de ciertos datos de entrada y de un cierto periodo de entrenamiento, que son el número de iteraciones que hace al inicio. Entonces, eso es lo que deben poner ustedes en su reporte. Ah, bueno, esto se utiliza por esto, esto, o se hace de esta manera por estas razones. Es lo que quiero que le pongan. No todos han entregado el reporte, así que pues los que no han entregado, pues todavía están a tiempo. Y ya para la práctica del jueves, pues también igual un reporte con estas características. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda con respecto a eso. Bien. ¿En dónde nos quedamos el jueves? Tenemos el principio de su proposición. Ahí vamos a verlo de un bracito, ¿no? De un grado de libertad, un análisis así, sencillo. Sí. Bien. Vamos a ver. Estaba así. La gravedad y la masa y la longitud. Bueno, vamos a suponer que esto es un brazo de un grado de libertad, ¿no? Nada más tiene el movimiento rotacional, una articulación sencilla. Entonces, la ecuación que se utiliza para esto es para describir este sistema, pues se obtiene a partir de las ecuaciones del movimiento de Euler-Lagrange, unas ecuaciones que están bien feas. Y a partir de ahí, pues, se obtiene la ecuación que va de esta manera. Teta de dos puntos más entre la longitud por el seno del ángulo igual a... por la longitud al cuadrado. Okay. Decimos entonces que X1 es igual al ángulo teta, ¿no? Y X2, ¿cree que pueda mover la cámara un poquito a la izquierda? Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. ¿Sí se ve todo? Pues
Pues sí. Ok. Entonces decimos que X1 va a ser el ángulo teta. El ángulo de posicionamiento del brazo. Y X2 va a ser X1, la derivada de X1 igual a la velocidad angular. ¿Ok? Por lo tanto, X2, la derivada de X2 va a ser igual a la aceleración angular. Entonces podemos reescribir esta ecuación en términos de X. Y decimos entonces X2 punto más G por L seno de X1 igual a tau entre la masa por la longitud al cuadrado. Y esto lo podemos escribir así como X2 punto igual a tau entre la masa por la longitud al cuadrado menos G sobre L del seno de X1. Y X1 punto va a ser igual pues a X2. Entonces aquí ya tenemos nuestras ecuaciones de nuestro vector X, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, habíamos dicho que la representación era esta. AX más BU y Y es igual a CX más BU. En este caso la salida la vamos a considerar. ¿Cuál va a ser nuestra salida? Bueno, la salida al final de cuentas, la longitud se mantiene igual, esa no va a variar, ni la masa, ni la aceleración de la gravedad, son parámetros constantes. Lo que va a variar va a ser el desplazamiento angular y el torque. Entonces esto, digamos que nuestra salida al final de cuentas va a ser la posición angular, el desplazamiento, en donde queremos que se encuentre. Por lo tanto, decimos que nuestra salida va a ser igual a el ángulo, que en este caso decimos que es X1, y nuestra entrada va a ser el torque. El torque aplicado. Dependiendo del torque, se va a posicionar el ángulo, ¿no? Por ejemplo, si le doy una entrada con poco torque, va a ser así. Pero si le doy más torque, se va a posicionar a un mayor ángulo. Entonces definimos entrada y salida. Y ya tenemos nuestras ecuaciones de estado. Bien. Bueno, copien eso y para seguirle ahorita.
Así a simple vista, ¿el sistema es lineal o no lineal? Es no lineal. Es no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aquí una función trigonométrica que nos da una no linealidad. Entonces vamos a intentar linealizar ese sistema manejándolo como si fuera lineal. Se intenta hacer una linealización. Me avisan cuando terminen de copiar.
No, pues ya está ya. Borrar esto. Borrelo. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos, para empezar, cuántas variables de estado vamos a tener. Las variables de estado son las X. ¿Cuántas variables de estado hay? Dos. Por lo tanto, ¿cuántas derivadas de variables de estado debe haber? Dos, ¿no? Entonces, vemos esto así. Y luego nos dice una matriz A que multiplica al vector X. Entonces tenemos que obtener los valores que están multiplicando a X. Para el primer caso, esta es la ecuación 1, esta de aquí, y esta es la ecuación 2. ¿Okay? ¿Quién llegó? Bien. Entonces, en ecuación 1, ¿qué está multiplicando X1? Pero no está multiplicando, está multiplicando, ¿qué es igual? Está multiplicando nada, ¿no? Y a X2 sí lo está multiplicando 1. ¿Sí? Y en la ecuación 2, ¿qué es lo que me está multiplicando X1? Bueno, es este término de aquí. Entonces decimos menos G entre L. Por el seno de X1. Y a X2, ¿qué está multiplicando X2 aquí? Pues nada, entonces es 0. Entonces voy a reacomodar nada más esto aquí, voy a hacerlo más para acá, para que no se vea tan. 0 y 1. X1 y X2. Vamos a ver si es cierto. 0. ¿Por X1? 0. ¿1 por X2? 1 por X2. X2. Entonces tenemos que X1 punto va a ser igual a X2. Aquí está. ¿Okay? Luego, para el segundo, la segunda ecuación, menos G por L por seno de X1 por X1, ¿cuánto nos queda? Esto por esto. ¿No se multiplicaría x1 como x cuadrada? ¿O se multiplicaría seno x cuadrada? No, va a quedar aquí menos g entre l por seno de x1 por x1. Por lo tanto, vamos a tener un x1 de más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a eliminarlo. Y le anexamos un x1 aquí abajo. Entonces, ahora sí. Esto por esto, ¿cuánto nos quedaría? Todo este término de aquí, por X1. Nada más sería donde está menos G sobre la longitud por el seno de X1. Que sería esta de aquí, ¿no? Sí. Y luego 0 por X2, o sea, más 0 por X2, 0. Entonces, 0. Aquí. Aquí ya tenemos la representación de esto. Y ya nada más nos falta la matriz B. La matriz B, ¿cómo quedaría para este caso? La matriz B se multiplica por la entrada. ¿Cómo quedaría?
Okay, la matriz B. Oh, profe, dice usted. O sea, ¿está U? ¿Dice usted? ¿Sustituir? ¿Mande? ¿O cómo dijo? Disculpe. Ah, ¿cómo quedaría la matriz B? La matriz B se tiene que multiplicar por U. Tenemos una única entrada que está U. ¿Cómo quedaría nuestra matriz B? Okay. Ah, bueno, sería, a ver. X1 y X2, de la función 1 y 2, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Solo que se tendría que tomar en la función 2 sería U sobre M que multiplica longitud al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos aparece la entrada tau. Ah, no, pero. Entonces sería cero, ¿no? Ajá, pero por eso en la función 2 sí se tomarían, que es. Ajá, ¿Cuánto esa sería? parte. ¿Cómo quedaría? Sería, pues el primero sería 1, bueno, no sería 1, sino pondríamos tau sobre m que multiplica longitud al cuadrado. Pero quedaría como así, ¿no? Ajá. Que multiplica a tau, ¿no? Ah, ok, no, entonces. Bueno, sí, Cero más o por menos. tau, cero. Uno por tau, quedaría Ah, un sí. tau sobre la masa por la longitud del cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces ya Okay. tenemos aquí la representación donde esto es A, la matriz A, el vector X, la matriz B y el vector 1. Y aquí está. ¿Sí se entiende esto? No sé si tengan alguna duda. Yo sí. ¿Cuál? O sea, lo que es en la para la matriz B. En la matriz B. Sí. Ah, ¿cuál es tu duda? No, o sea, ¿cómo se llevó eso? Ah, ok, bueno. Acuérdate que esto. X1' es la primera ecuación. Entonces la primera ecuación ya sacamos que es X1 nada más, ¿no? Perdón, X2. Y en la primera ecuación no hay ningún término en función de tau, si te das cuenta, nada más es X2. Por lo tanto, el primer elemento va a ser 0, 0 por tau. Cero. Pero entonces pues, se elimina, ¿no? Ya automáticamente no aparece en la ecuación. Pero en la segunda ecuación sí tenemos un término de tau, que es tau sobre n por l al cuadrado. Entonces, para obtener este término, multiplicamos tau por 1 sobre n por l al cuadrado, y esto nos da ese término, que es el que aparece en la Bien. segunda ecuación. Entonces, si analizas, en la segunda ecuación te va a quedar así: x.2 es igual a menos GL
seno de x1 más tau sobre ml al cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Sí. Ahora, para la ecuación de la salida, ¿cómo nos quedaría? Entonces, tenemos, como nada más tenemos una salida, pues va a ser un vector, se puede decir, de un elemento, ¿no? Y. ¿Y la matriz C, cómo quedaría? Pero en este caso, ¿a qué multiplicaría? Quedaría así, ¿no? Hagan la multiplicación esa, ¿cómo queda? ¿Sí se ve ese lado de la pantalla? Sí. ¿Cómo queda este producto de dos vectores? Uno por x1, x1. Cero por x2, pues es cero, ¿no? Por lo tanto, y es igual a x1 solamente, que es este de aquí. Y para el caso... Entonces solo tomaría la función 2, ¿no? Sí, como en la ecuación no hay ningún x2, pues se tiene que poner el valor de 0 en la matriz, ¿no? Para que se elimine el x2, no aparezca. Sí, no, 0 por x2, 0. Ah, usted. Okay. Y en ese caso, como no tenemos matrices, bueno, entradas directas, o sea, decimos que D es igual a 0. Entonces, por lo tanto, nada más dx, el término de u, perdón, se hace cero. Ese no existe en este caso. Entonces, aquí tenemos nuestra representación. Ax más bu, y luego y igual a cx, c por x. Esta es la matriz c, y este es nuevamente el vector x. Y esta matriz, la matriz de u, pues no existe en este caso, es cero. ¿Ok? Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bien, esto me sirve para saber la posición, para conocer la posición del sistema. Este es un sistema sencillo, ¿no? Este es un sistema nada más de un grado de libertad. Una entrada, una salida. Pero esto, por ejemplo, suponiendo que tenemos varias entradas y varias salidas, este sistema... Esta representación me sirve, por ejemplo, para saber la posición del ángulo en todo momento, en todo determinado tiempo, cuando le aplico un torque, es decir, conforme va variando el torque, voy variando el torque de entrada, el ángulo, el desplazamiento angular va a ir variando. ¿Y cómo voy a saberlo? Bueno, resolviendo lo que es esta matriz. Acuérdense de que x1 y x2 también son funciones que están en términos de t, nada más que ya no se especifica. X1 es una función en términos de t y x2 es otra en términos de t, donde t es el tiempo. Es decir, que las derivadas de x1 y de x2 van a estar con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, mediante un vector de tiempo que ya viene implícito, se puede decir, no se especifica, pero ahí está incluido. Resolviendo esta matriz voy a obtener los valores x1 y x2, que son es mi estado del sistema. Por eso se le llama el vector de estado. Entonces, para sistemas más grandes, obviamente que ya no es tan fácil analizarlos con una simple ecuación o dos ecuaciones, pues sí se requiere una representación matricial para conocer los valores, el estado del sistema en todo momento. Se resuelve el sistema y nos da el resultado final. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el ángulo es muy pequeño, es casi cero? ¿Qué pasaría ahí?
¿No habría cambios para la ecuación? ¿Qué pasa con el seno de un ángulo que se aproxime a cero? ¿Cuál es el seno de cero, de hecho? ¿Eso no? ¿El seno de cero? No es uno. ¿El seno de cero no? No, entonces ya. ¿Cero no? Hasta lo voy a poner aquí. Cero, no, acuérdense. Seno de cero es cero. Acuérdense del círculo trigonométrico. Si tienen una hipotenusa de radio 1, ese es la hipotenusa, siempre va a valer 1. Entonces, cuando la hipotenusa está en 0 grados, que es aquí, el seno, que es el cateto opuesto, no vale 0, ¿no? Porque no tiene altura. Y en este punto, ¿cuánto vale el coseno? ¿En qué? ¿El coseno en 0? Ese sí es 1. Ese sí es 1, sí. Ok, y en 90 grados, ¿cuánto vale el seno? También 1. ¿Y el coseno? No sé. Chico. El coseno es 0. El coseno es 0, así es. Acuérdense que van desfasados, no, por eso dice que van desfasados 90 grados. Entonces, cuando el ángulo tiende a 0, si es muy pequeño, esto se hace 0, ¿no? Este término. ¿Y qué pasa? Pues aquí no, se elimina todo esto y nos quedaría un 0 solamente. ¿Por qué? Porque se puede obviar este término. Ahora, cuando el coseno tiende a 90 grados, pues esto se vuelve 1. Y nada más nos quedaría el término menos G sobre L, ¿no? Porque aquello se eliminaría, quedaría como 1. Y quedaría nada más menos G sobre L. Entonces, este es un ejemplo de una representación de una representación de un sistema robótico de un grado de libertad en el espacio de estado. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Mm-hmm. Entonces, al final de cuentas, en la matriz A sería 0, 0, 1, 0. O sea, en caso de que el seno sea muy, el ángulo sea muy pequeño. Si el ángulo es casi 0, sería 0, 1, 0, 0. Si es casi de 90, o sea, pendiente, cercano a 90, sería 0, 1, 1, 0. Ok. Bien, bueno, pues terminen de copiar y ya me avisen ahorita. Jesús. Ah, sí. ¿Tú fuiste al curso de electrónica? Ah, sí. Ah, y ese que es, ese fuera de clase, ¿verdad? O sea, no pertenece al programa en sí, sino que es... No pertenece al programa. ¿Por qué? No, me quedé con la duda. Yo no sabía del curso. Yo nada más cuando me enteré ya... porque
les dieron unos kits, ¿no? De cables y todo eso. Sí, ya sabes, jumpers y diodos y resistencias. Ah, porque nosotros estuvimos armando los kits. ¿Sí? Y me quedé con la duda porque los estuvimos armando el jueves. Y yo digo, bueno, ¿esto para qué es, no? Y ya cuando los vi el viernes ahí en la tarde, ya, no sé. Ya sabes. Pero vi que eran de varios grupos, entonces por eso... Sí, pues nada, se abrió para ingeniería, si eran pues de razas de primero y de cuarto. Sí, mucha rastilla se animó. Ah, ok. ¿Y el curso, por ejemplo, es nada más fue esa sesión o va a demorar varias sesiones? Ah, son varias. Creo que me dijeron que iba a ser el tetra completo. Ah, ¿todo el tetra? Ajá. No, está bien. Está bien. Está bien, de hecho. Sí, pues para que conozcan ahí lo de electrónica. Luego hay unos que, pues me ha tocado ver, ¿no? De así de que pues no saben ni qué onda con un protobar ni nada. Como, no, pues, yo ya sé, ¿verdad? Pero pues nada más dije, a ver, pues a ver qué pasa, a ver qué hay de nuevo. O a ver qué hacen. Que les toque hacer prácticas de, no sé, placas, soldar placas y todo. Ahí en un circuito en placas.
Oiga, una pregunta, ¿qué saben de Rafael Azuara Estrada? Sí se mete a veces. No tengo asistencias de él, nada más tengo la primera semana y ya. La segunda y la tercera ya no tengo nada. Creo que trabaja. Y luego está Jorge Ramírez Hernández también. Alan Santiago Trejo. Bueno, Alan sí, sí está en clase. ¿O a veces? Adol Eduardo también no siempre entra. En hecho, creo que Adol entró hasta la segunda semana. Y Alexis Aldas, ese tampoco, no sé qué rollo. No, pues es pura raza que trabaja. Sí, y ellos trabajan. Adal también trabaja. Y Gamboa también trabaja. Ese quién sabe. Castro. Ay, Inge. ¿Dónde? Hablando de Adal, él está conectado por Facebook. ¿Ahorita? Sí, bueno, eso me dijo. Ah, ok. Sí, para tenerlo en cuenta. Eso que es código Morse. ¿Mande? ¿Qué fue código Morse eso qué? No. Es la ansiedad de Gustavo. No le hago caso, es medio raro el vato. ¿Qué es ansiedad? Hacer cositas raras y así. Ay, no manches. Se rapa de los lados. Sí. Corta de achita los dueña. Decir cosas tristes. ¿Sí? Escuchar el triste scream. ¿El qué? Ya sabes, al 3D's Grace Day de Adam Scontier. Esa madre ya ni existe. El Radiohead. El Radioheads. Los Nirvana. Coldplay, pero de las primeras rolas que sacaron. Ah, el Coldplay. El Coldplay. Y ya nada más antes de borrar las dimensiones, ¿no? Matriz cuadrada, siempre va a ser cuadrada, 2x2, 2x1, 2x1, 1x1, obviamente, 1x2 y 2x1. Las dimensiones deben ser siempre congruentes para que se pueda realizar las operaciones de suma y multiplicación. ¿Y si se acuerdan cómo se realiza una división de matrices? No, pero bueno, yo no. Déjame. Me chequeo. Ahorita en corto, se prende la fórmula. Es que no se puede realizar una división de matrices. Lo que se hace es multiplicar por otra matriz.
que se le llama inversa, que es como, que se expresa como la matriz a la menos 1, por ejemplo, A a la menos 1. Quiere decir que es la inversa. Entonces, por ejemplo, si queremos dividir una matriz B por la matriz A, suponiendo, ¿no? Tendría que ser B por la inversa de A. Entonces sería como que B A menos 1 o... Así, sí. Por ejemplo, tenemos A y su inversa va a ser A a la menos 1. A menos 1. Si tenemos una matriz B y queremos suponer hacer esto, no se puede. Tenemos que hacer B por la inversa de A. Que no es una división como tal, pero si lo ven desde el punto de vista un poco más aritmético, parece como si fuera su división, ¿no? Porque el menos 1 significa que, acuérdense que es un exponente que está dividiendo. Por eso es parecido, pues. Y para sacar la inversa era, por ejemplo, la inversa era la inversa de A la menos 1, era una fórmula bien fea que era el determinante de A por la adjunta de A. O sea que hay que sacar el determinante, que es una, pues un proceso bien largo de por sí, y luego sacar la adjunta, que también está bien largo. Y luego hacer la operación, dividir, y se obtiene la inversa de A. Pero si el determinante es cero, pues no se puede, ¿no? Porque estaríamos dividiendo entre cero. Entonces, cuando el determinante de una matriz es cero, se dice que no tiene inversa. Es decir, que no todas las matrices cuadradas, tiene que ser cuadrada además. No todas las matrices cuadradas tienen inversa. Ahorita no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero ya después cuando vayan viendo, a lo mejor que a futuro hagan más trabajos así, se van a dar cuenta que luego hay muchas restricciones, que por ejemplo que las matrices tienen que ser, debe tener inversa, y que además de que tenga inversa, tenga que ser definida positiva o definida negativa, y tiene que ser simétrica, y no, o sea, sí. Y luego que los eigenvalores todos sean negativos, sean complejos, con parte real negativa, y no, pues es un rollo. Son, ya después, poco a poco, van aumentando como que el número de restricciones que, para ciertos sistemas. Supongo que por eso se hace en el computador, ¿no? Mande. Que por eso se usa mucho una computadora para eso, porque para ayudar a encontrar eso que usted dice. El problema no es el cálculo ya en ese, ya digamos que haciendo eso ya no es el cálculo como tal. El problema es encontrar el modelo que sea congruente, o sea, encontrar estas matrices. Así como la estuvimos sacando ahorita, así hay que estar obteniendo las matrices, los modelos. Y ya una vez que se obtenga el modelo, pues lo calcula la computadora. Pero al inicio el problema es establecer primero el modelo. Es lo complicado. ¿Puedo borrar? No. Sí. Sí. Sí.
Y luego cuando entran a normas, también es otro rollo que los vectores o el espacio donde se desarrollan las funciones, los espacios vectoriales, estén restringidos, que sean espacios de Hilbert o espacios de Vana y unas cosas bien feas. ¿No? Que nem vine. Mande. No, o sea, nada, como vas a expresarse de, ¿por qué tengo que hacer eso? Sí, pues para empezar hay que saber que es un espacio de Hilbert, un espacio de Vana, que hay que empezar a buscar todo eso, ¿no? Y de, ah, bueno, ya una vez que es esto, ya se puede trabajar ahí. Les digo porque yo cuando empecé a estudiar, me metí a sistemas no lineales. Pues empecé a ver los teoremas y los lemas y todo lo que ponían ahí, ¿no? Teorema tal, teorema de Lasalle, teorema de Lyapunov, teorema de invarianza, etc. Pero venían restricciones que, por ejemplo, que es la función necesita ser definida positiva, necesita ser definida negativa. Y luego que la función o el espacio debe ser un espacio de Banach, un espacio de Hilbert, o debe tener una norma euclidiana. Y yo muchos de esos conceptos no los conocía. Entonces pues me tuve que regresar nuevamente a matemáticas para poder comprender todo eso. Y pues ya verán que cuando empecé a estudiar todo eso, sufrí bastante porque no le agarraba la primera a los conceptos y luego no me quedaba. Pues, yo les digo para aquellos que desean seguir en algún momento, si está, está difícil, está fea la cosa. Vamos a ver. Ok, bueno. Tenemos un sistemita así sencillo, es una masa cualquiera, un objeto, que está tensionado, digamos, mediante una bobina, es un solenoide. No es cierto, es un resorte. Es un resorte, y aquí pues hace fricción con el suelo, ¿no? B es el coeficiente de fricción. Otro ejemplito así, K es la constante del resorte. Ahorita no nos vamos a meter con unidades ni nada de eso, porque pues no es clase de física. Nada más es para ver otra representación. Es el coeficiente de fricción. Y M es la masa, ¿no? Ahí esto es el eje. Okay. ¿Cómo se representa este sistema? Bueno, la fórmula, la ecuación de este sistema es MX más BX más KX igual a 0.
No sé si este tipo, este sistema ya lo vieron en alguna clase anterior en otra materia. El sí, con el Inge, creo. Poligona, un sistema, este... sistema de resortes, algo así. Así es. Es un sistema masa resorte amortiguador. Ese. Ande eso. Eso de esa cosa de los chavos. ¿De la qué? Esa cosa de los chavos. ¿De los chavos? ¿Por qué? Ah, es un chiste de, entre nosotros. Ah, ok. Chiste local. Un chiste local, chiste local. Entonces tenemos que esto lo vamos a sustituir por una fuerza, digamos que no es cero, que es igual a una fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en este caso ustedes al momento de aplicar una fuerza en esta dirección, va a haber dos fuerzas que se oponen. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que se oponen? Bueno, una es el resorte, ¿no? Que va a la fuerza del resorte va a ir hacia este lado. Y la fuerza de fricción también va a impedir que deslices con toda la fuerza la caja, sino que también va a poner una resistencia. Entonces es una fuerza hacia la derecha y dos hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser la entrada? Pues la entrada pues, va a ser la fuerza aplicada, ¿no? U igual a F. ¿Y cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser la salida? Por ejemplo, si mi entrada es la fuerza aplicada, ¿cuál va a ser la salida de este sistema? La salida que es lo que voy a estar considerando como mi salida, lo que voy a estar midiendo. ¿Qué sería la resistencia del resorte o la ¿Qué fue eso? No, un gritillo, disculpe. Como del Otspuns. ¿Mande? No. Pues mi salida va a ser mi desplazamiento, ¿no? Dependiendo de la fuerza de entrada, va a ser el desplazamiento de la masa en X. A menor fuerza, pues obviamente va a haber menor desplazamiento. ¿Por qué? Por la resistencia del resorte y la fricción del suelo. Pero a mayor fuerza voy a vencer la fuerza del resorte y la fuerza del suelo, ¿no? Entonces, decimos que X1... es igual al desplazamiento X y X2 es igual a la velocidad lineal en este caso. Entonces, X2 se va a expresar de esta manera, con esta ecuación. Entre N por X1 menos B entre N por X1, X2, ¿verdad? Más positiva 1 entre n por
la fuerza. Entonces tenemos la ecuación 2 y la ecuación 1 para este sistema. Y la salida, ¿cuál dijimos que iba a ser la salida? La distancia. La distancia, no el desplazamiento. Entonces, y va a ser igual a x1. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría esto en su representación en el espacio de estado? Ya tenemos las dos ecuaciones. Lo que quiero que me digan ahora ustedes es cómo representar esto en el espacio de estado. ¿Cómo quedaría esta representación? Para empezar, tenemos que definir los dos vectores de estado. ¿Cuáles serían de las derivadas del estado? Perdón, el vector de la derivada del estado, ¿cuál sería? La derivada x1 y x2. Así es. Bien. ¿Cómo quedaría nuestra matriz A? Para x1. Para la primera ecuación, ¿cómo quedaría? Ok, x1 está, como no multiplica ni a nada, cero, ¿no? Y luego x2 empieza donde está menos b sobre masa, x cuadrada, ¿no? Pues también es, pues sí está el x2, es 1. Sería 1, ¿no? Ajá. Y para la segunda ecuación, ¿cómo quedaría? Sería a partir del menos b, ¿no? Menos b sobre la masa x cuadrada para x1. Para x1, ¿cómo quedaría? Sería menos k sobre k, bueno, es la constante sobre la masa por x1. ¿Y para x2? Ahí sí es menos b sobre m, sobre que es masa, y ya. Quedaría así, ¿no? Ajá. Para la primera ecuación, 0 por x1, 0. 1 por x2, x2. Aquí está. Para la segunda ecuación, menos k sobre m por x1, menos b sobre m por x2. Okay. ¿Y cómo quedaría la matriz B? B, la ahora que es con F. Ese es... de 1 por 2, ¿no? Ok. Bueno, para la ecuación 1, pues, yo diría que 0, pero... Cero, y no, en la ecuación, porque no está, y en la ecuación 2 sería donde está, dice 1 sobre masa. 1 sobre m, ¿no? Ajá, y ya no sería multiplicado por, ¿qué es la f? Sí. Por u, ¿verdad? Se multiplica a la fuerza. Ana. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos el vector x y
igual a AX más B. ¿Y cómo queda la salida? ¿Cuántas salidas tenemos para este caso? ¿Una? Una, ¿no? Entonces nos quedaría nada más así. No, no tenemos Y1, Y2, ni nada, nada más tenemos una sola. Uh-huh. Si lo quieren ver así, pues es igual. ¿Y cómo quedaría la matriz C? Sería con la salida, ¿no? ¿Cómo quedaría la matriz C? ¿Con la F? No. Acuérdense que la matriz C se multiplica por el vector X, X1 y X2. Entonces tenemos que ver la manera de que la matriz... Ah, sería 1 sobre M. ¿1 sobre M? ¿Es 1 o es L? ¿Este o cuál? Es 1. No, ahorita no hay L. No. Sí. Este es 1. ¿1 sobre la masa? Pues es eso, ¿no? No, acuérdense. Nada más tenemos una ecuación para la salida. Ah, pues aquí es 1. ¿Entonces sería 1 y 0? 1 y 0, ¿no? Es que no sé. Es que no me acuerdo. Y D, pues no sería 0 en este caso, por lo tanto, pues no lo ponemos. Vamos a poner aquí que D es igual a 0 también. No hay matriz D. Por lo tanto, ya no lo pongo. Y esto sería Y igual a CX. Ok. Y igual a C. Multiplican, pues se van a dar cuenta, ¿no? 1 por X1, X1. 0 por X2, X2. Por lo tanto, Y es igual a X1. Y ahí está. Profe, ¿y un como esos en dónde se ven? Vale. ¿En dónde se aplican? ¿Un sistema de resorte? ¿En los amortiguadores de los carros? En los amortiguadores de los carros, en sistemas, incluso en sistemas no mecánicos, pero que representen vibraciones. Como la resistencia de las paredes, ¿no? En los circuitos RLC, los circuitos electrónicos se modelan mediante espacio de estado. RLC, o sea, resistencia o inductor capacitor. Sí. Y también reactores químicos se pueden modelar de esa manera. Ah, sí, yo no soy químico, obviamente. Habría que preguntarle al ingeniero Roberto que el los demás. De hecho, él me estaba diciendo de que él, por ejemplo, él diseña reactores químicos, pero no se ha metido al control de reactores químicos y que quiere estudiar esa parte, o sea, diseño y control de reactores. Y pues obviamente el control se realiza mediante estas representaciones, nada más que yo ahí sí en química pues no sé nada de eso. También se emplea para sistemas de comunicación. Muchos sistemas de comunicación también se modelan de esta manera. Nada más que estos son los ejemplos más sencillos, obviamente. Lo que es el sistema masa resorte, amortiguador, el sistema RLC, el circuito RLC, el motor de corriente directa, el péndulo sencillo, que fue el que hicimos el anterior. Son los, digamos que son los más básicos que se van a encontrar.
Pero pues esto es más que nada para que vean cómo se hace la, una representación de, en el espacio de escala. Y se emplean mucho en la robótica, porque en la robótica prácticamente se modela así de esta manera, mediante espacio de estado. Todo lo que es un sistema robótico en serie, serial, se hace de esta manera. Pero pues ya le van agarrando la onda, ¿no? Ya ahorita pudieron hacer este, representar este sistema. Y mazo. No, pues obviamente a la primera, pues no. Pero más que nada para que lo sepan, para que lo conozcan. Está bueno el frío. Iba a ser frío. ¿Que según iban a caer pingüinos? Sí. Es que el meteorólogo era de México. Y pues ya 25 horas ya se le hizo frío. No, era norteño el vato. Era norteño. Está bien frío, Cruz. México. Simón. Lo que pasa es que México tiene una temperatura más estable, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. La es una baja. Calor es 30 grados, frío es 15 grados. Y acá en la zona norte, calor es 40 grados, frío 5 grados. 5 grados. Bien extremo todo. Sí, no, aquí nunca me había tocado ver este. Yo tengo 3 años aquí. Ajá. ¿Dónde es usted, profe? Yo soy de Oaxaca, de una ciudad que se llama Tuxtepec, allá en Oaxaca. Ah, okay. ¿Y qué haciendo tan arriba? Pues vine de, ¿cómo le dicen cuando? De arrimado, con una familia, con unos parientes, pero ya después me separé enseguida. De hecho, ya tengo casi 4 años, porque llegué, ahorita voy a cumplir 4 años, como en un mes, 2 meses. Y cuando llegué el primer invierno que me llegué en época de invierno, pero más bien la primera entrada del invierno que me tocó, yo a mí nunca me había tocado algo así. Estaba yo, fui al gimnasio esa vez. Entré al gimnasio, hacía calor, estaba a esta temperatura, o sea, como la de ahorita. Entré al gimnasio y cuando salí del gimnasio ya estaba el frente frío, pero frío, o sea, yo... Ah, sí. Se le pasó. No sé, climas locos. Sí, o sea, no me esperaba, bajó en ese rato que estuve en el gimnasio, yo le calculo que fácilmente bajó la temperatura como 10 grados así de golpe. Ah, ya sabes, bro. No, sí bajó. ¿Usted estudió aquí o estudió allá? Yo estudié allá y estudié aquí, porque aquí también estudié. ¿Usted le tocó ver la nieve aquí? Ah, sí, me tocó la nieve también. Caray. Ah, Simón, sí, llovió en estos años. Sí, que volvió a nevar después de no sé cuántos años. Sí, me agarró en curva también la nieve porque... Pues ahora sí que les voy a platicar. Yo nada más tenía un una muda. Un cubertor. Nada más tenía un cubertor y no tenía calefacción todavía. Pues acababa de llegar, tenía meses. No tenía yo calentador, nada, no tenía nada, nada más tenía el cubertor. Y esa vez pues no,
Pues me la pasé casi 2 días encerrado sin salir porque pues, todo no, pues, no tenía con qué. ¿Eh? No, ya saben, ya fue fracción. Pues enseguida nada, uno de leones. Un San Marcos. No, ahorita ya tengo la calefacción, tengo el calentadores, tengo edredones, todo, ¿no? Pero, pues, la primera vez que tocó, pues, listo. Estuvo feo, porque después me fui a Chihuahua, estuve también en Chihuahua una temporada y ya después regresé otra vez. Y ahí en Chihuahua todavía está más frío, o sea, está más feo todavía. Que vivo en Chihuahua. Igual me tocó pasar el invierno, allá me amanecíamos a menos 5 grados, menos 2, menos 3. Ya en el día alcanzaba los 6, 7 grados, 8 grados. Y en la noche otra vez bajaba. Ah, pues como el año pasado, ¿no? Que amaneció menos 1, que nadie fue a la escuela. Ah, nosotros. Pues sí teníamos, güey. Acá suspenden las clases, allá no, allá le siguen. Híjoles. Pero, ¿por qué? Se supone que la mayor parte de Chihuahua es desierto, ¿no? O sea, sí, es más desierto Chihuahua. Pero es desierto, vaya, caliente o el seco, ya saben. Es seco, es la diferencia, que hace más frío. Pero allá, a diferencia de aquí, que cuando hace frío en Reynosa, aquí se nubla. Aquí no sale el sol, aquí cae neblina y llueve. Niebla. O sea, se pone feo y aparte hay más humedad. Pero en Chihuahua no, en Chihuahua está el sol, o sea, está a 0 grados, pero está el sol. Entonces, en cierto modo, sí se siente más frío que todo el ambiente, pero no te pega tanto a la cara, por ejemplo, el aire ni nada. Está, te puedes mantener más, puedes andar más afuera, te puedes tomar un poco más el sol, etc. Y por eso es la diferencia, ya no llueve. Es muy raro que llueva. Y acá no, acá entra el frío y entra la lloviznita esa que no deja de molestar. Con lluvia, con niebla, con todo lo que se venga. Sí. No ves el sol en una semana, en un mes. Sí, entonces sí, es la diferencia. O sea, hace más frío allá, pero no hay tanta llovizna. Y allá pues sí, no sé, se muere la vegetación. Allá como por lo mismo de que es seco, no hay humedad, se seca todo. Allá pues no hay ni pasto. Muy pocos árboles. Pero también es piedra, o sea, el suelo es duro. No es flojo como aquí que todo se hunde. Allá sí es suelo pura roca, macizo. Bueno, aquí estamos bien. En la chingada. No, estamos mal aquí. Que sí, aquí una hora que estés, 30 minutos o 40, ya empieza a llover, empieza a hacer aire, empieza a hacer de todo. Pero pues uno, el ser humano se acostumbra a todo. Se acostumbra. Nos podemos acostumbrar a cualquier cosa menos a Chernobyl. Ahí sí. Ahí sí no puede sobrevivir. Radiación gratis. ¿Todo borra? No. No sé lo demás.
Yo pensé que iba a entrar el frío la semana pasada o antepasada, creo que fue la antepasada, la segunda semana de noviembre. Porque vi un día que, dos días que salí de la casa temprano, estaba fresco y dije, ah, por fin van a venir los frentes fríos. Pero no, fue puro engaño. A ver, ¿qué opina de la carne asada? ¿La carne asada? ¿Por qué? Es que es de Oaxaca, supongo que no hay. Sí hay, pero no, allá no es tan común como que cada semana hacer carne asada. Ya nada más cuando es algo especial, bueno, cada tantos meses, o sea, por ejemplo el 15 de septiembre. Pero acá no, acá sí es de cada semana, ¿no? Por todo. Sí, como debe ser. No, cosas raras, gente que se casa con primos y carne asada. Como los regiomontanos, ¿no? Hey. Hombre, aquí mero, en el rancho de Reynosa, aquí también pasa eso. Sí, aquí en Monterrey, cada vez que me toca ir a Monterrey, también siempre hay carne asada. Cada rato. Por eso hay contingencia, por eso. Final regia, carne asada. Carne, cabrito, lo que se encuentre. Ay, guacala, cabritos. ¿No te gusta? Se sienta todo el día, papá. ¿No te gusta? Todo el día. Se ve raro, o sea, no cualquiera lo hace bien. Chale. No, güey, la barbacoa de borrego es la que sabe rara. Aquí no, eso está chido. No, güey, la que pasó al macho sabe bien gacha, güey. ¿Eh? Cuando hacen barbacoa de un animal macho, güey, como hacen con jabalí así, o el pinche borrego, güey. Luego se siente cuando masticas, como que suelta un aroma y sabe bien gacho, güey. Qué olor bien, qué de onda la vaca. ¿Quién hace barbacoa de jabalí? Bueno, dije, o sea, carne, güey. O sea, la carne. Bueno. Les iba a decir de el examen, ese importante, ese que se me olvide, todavía no nos han dicho cómo va a ser, si va a haber límite de tiempo, o sea, cuánto... Bueno, yo sí le voy a poner límite de tiempo, pero no sé en qué horario se vaya a hacer. No sé qué día se vayan a querer aplicarlo. Entonces, todavía para que estén al pendiente. A lo mejor va a ser el jueves, después de la tarde, a lo mejor de 12 a... o de 1 a 3. Pero todavía no nos han dicho nada. Que todavía, pues, ¿para qué? Pues va a estar fácil. ¿Mande? Va a estar fácil, digo. ¿Pero va a ser como, o sea, examen y cuestionario aparte, o el examen va a ser como un cuestionario? Los que pones va a ser un cuestionario de 10 preguntas. Ah, ok. De 20. Sí, porque, ¿10 o 20? 20, de 20. 20, ok. Cada pregunta vale un punto, ¿no? Entonces serían 20 para que hicieran 20 puntos. Y de 20. Pero te iban a ser 30, hermano. ¿Dónde? No, algo que dijo una vez hizo un profe. Para ti van a ser 30 preguntas. No. Berna. Un compañero se llamaba Berna. Ay, che. El Berna, ¿no? Era un examen de... Creo que de estática, no sé de qué.
Para ti van a ser 30 preguntas. Pobre ¿Quién era el de estática? Pues este, Cuevas. Ah, Cuevas, ándale, Cuevas. El Inge Cuevas. Bueno, vamos a ver otro concepto que también se ocupa mucho para, pues en general en los sistemas. Es lo que se busca, de hecho, cuando se aplica un control a los sistemas, que es la estabilidad. Para el caso de los sistemas que hemos, bueno, antes de nada, habían trabajado con este término, estabilidad, cuando llevaron control o algo así relacionado. Creo que sí. Sí, cuando por ejemplo vieron que un sistema era subamortiguado, no sé si se acuerdan, sobreamortiguado. Uh-huh. Que para ver la estabilidad del sistema, ¿no? Y que obtenían una gráfica así, y según por ejemplo aquí, esto era la entrada aplicada y este era el donde se tenía que estabilizar, ¿no? El set point. Y que hacía así, y que luego podía hacer así, o así, o librar. Que analizaban la estabilidad de sistemas, una entrada, una salida, de esta manera. Bueno, en el caso de sistemas no lineales, para estudiar la estabilidad de sistemas no lineales, digamos que hay un método, se puede decir, que se llama estabilidad de Lyapunov, y esto nos ayuda a saber si un sistema no lineal, que habíamos dicho que es así, donde son vectores, es estable o no es estable. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, este método consiste en hallar una función b de x, que se le llama función de Lyapunov. ¿Y qué condiciones debe cumplir esta función? Bueno, la primera condición de esta función es que b de x sea definida positiva. Eso es el cuestionario que dejó. Sí. Sí, creo que sí, ya no me acuerdo. Sí, eso vino ahí. Es que pongo las preguntas, pero ya después se me olvidan. Nada más las hago ahí al momento. Diga, a ver. Sea que B de cero sea cero. Es decir, bueno, aquí. Que B de cero sea igual a cero. ¿Ok? Ok. Y definida negativa. Aquí nada más le voy a aumentar tantito, espérenme. Tin, 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 tin.
Es decir, que hay que buscar una función. Esta función va a estar en, pues ahora sí que en función de las variables de estado o del vector de estado x, que va a ser x1, x2, hasta xn. Y esta función debe ser positiva. Dándole valores a x, debe ser positiva. Y debe ser 0 cuando x sea 0. Y debe ser negativa, definida negativa, su derivada. Es decir, que al momento de derivar, el resultado debe ser negativo. ¿Qué tipo de funciones por lo general cumplen esta restricción? Las funciones cuadráticas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una función b de x de un medio de x1 más un medio de x2. Esta función de un determinado sistema cualquiera puede funcionar. Puede cumplir esa restricción. Entonces, cuando se cumplen esas restricciones, se dice que el sistema es estable. Y aquí tenemos, por ejemplo, que cuando sí, la derivada b de x es menor a cero, es asintóticamente globalmente estable. Sí. Es asintóticamente estable. Y si la derivada, ¿qué pasa si la derivada es mayor a cero? Es la vainilla. ¿Vale? No, no. Voy a voltear para que vean aquí. Si la derivada es menor a cero, es asintóticamente globalmente estable. Si es igual a cero, se dice que solamente es asintóticamente estable. Pero si es mayor a cero, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pase? Si la derivada resulta ser mayor a cero. ¿Es inestable? Es inestable, ¿no? Ah, ya, Gustavo. Si no cumple las restricciones dichas anteriormente, pues es inestable. Es como en el principio de superposición, ¿no? Si cumple las restricciones, es lineal. Si no, pues es no lineal. De igual manera aquí, si no cumples las restricciones dichas, pues es inestable. Y pues básicamente esto es lo que se considera la estabilidad de Lyapunov. Ahorita que copien eso. Se ve sencillo y realmente sí es, en parte es un poco sencillo. El detalle es esto. Encontrar las funciones de Lyapunov porque no hay un método para hallar funciones de Lyapunov. Y un sistema puede tener una o puede tener infinitas funciones. Póngale que no infinitas, no sea, pero puede tener varias funciones, muchas funciones de Lyapunov. Entonces, el detalle es hallar una función que nos determine, que funcione para determinar la estabilidad. Encontrar una función y una vez encontrando la función, pues determinar la estabilidad.
problema es que no hay un método para hallar funciones, o sea, hay que estar, pues ahora sí que inventándolo. Creando. Obviamente ya existe una ley, no una ley, pero digamos algo no establecido que por lo general deben tener una configuración cuadrática. Es decir, que por lo general este tipo de funciones cuadráticas pueden servir como funciones de Lyapunov.
¿Puedo borrar? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y para esto también hace falta saber qué es un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio es el punto a donde el sistema se va a estabilizar, a donde va a llegar a pesar de una perturbación de la entrada, de la magnitud de la entrada, etcétera, el sistema debe llegar a ese punto de equilibrio. ¿Qué podría ser un punto de equilibrio en la vida, en la realidad? Pues, por ejemplo, digamos, tienen un péndulo invertido. ¿Ok? Y tienen un péndulo sencillo. En este caso, este péndulo invertido, ¿cuál es su punto de equilibrio? ¿En qué punto se puede mantener equilibrado? ¿En cero? En 90 grados, ¿no? Ah. Se puede decir. ¿Y este? Si lo vemos desde el punto de vista al revés, pues también va a ser 90 grados. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia de entre este punto de equilibrio y este punto de equilibrio? La diferencia es que para este sistema, por ejemplo, cualquier movimiento o cualquier desplazamiento que sufra, pues ya va a perder el equilibrio y al momento de empujarlo no va a regresar a esta posición. ¿Por qué? Porque está invertido, ¿no? La gravedad va a hacer de que no regrese a su posición. Y este sí. Entonces este, por ejemplo, yo lo puedo empujar y en algún momento va a empezar a moverse, a balancearse hasta que se va a volver a reacomodar a este punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un péndulo que puede girar libre alrededor, un péndulo va a tener dos puntos de equilibrio, que va a ser este y este. ¿Okay? Esta es la referencia. La diferencia con este péndulo, con estos dos puntos de equilibrio, este punto de equilibrio, ¿qué va a ser? Va a ser solamente asintóticamente estable, ¿no? Es decir, sí puede estar en equilibrio, pero una vez que salga de este equilibrio, de este punto, ya no va a regresar a este punto. ¿Por qué? Porque la gravedad no, o sea, por la gravedad no lo va a permitir. Si yo tengo así mi brazo y lo muevo y lo dejo caer, no va a regresar automáticamente a este punto. Necesito aplicar otra fuerza para volverlo a estabilizar. En cambio, a este punto sí regresa. Si yo lo tengo así y lo dejo caer, pues se va a estabilizar ahí. Entonces, este punto es lo que habíamos dicho, ¿no? Este punto es globalmente estable. Es decir, que en este punto
este punto. Entonces, básicamente, ya viéndolo desde un punto de vista más realista, esto es como se maneja lo que son los conceptos de estabilidad. Asintóticamente estable y globalmente estable. Entonces, un sistema puede tener un punto de equilibrio que puede ser asintóticamente estable, como por ejemplo este, o asintóticamente globalmente estable, como este. Puede tener dos puntos de equilibrio que pueden ser asintóticamente estable o asintóticamente globalmente estable. Puede no tener puntos de equilibrio, hay sistemas que no tienen puntos de equilibrio, o pueden tener muchos puntos de equilibrio, dependiendo del sistema. Bien. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí porque ya son las 10 y ya tengo clase ahorita. Ya nada más copien y pueden ir saliendo de la llamada. Soñado, profe. Ya está. Hasta mañana. No, Jorge. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos.